Hola, ¿qué tal? VIP guests y fieles seguidores. También Facebook, que se meten por primera vez. Si no están suscritos, ¿qué esperan? Pero antes que nada, les quiero sugerir que compartan en sus redes sociales esta información para que sí me ayuden a incrementar la membresía de su página. Es su página de YouTube. Okay. Aquí su YouTuber Luis de Luis Hightech Cross Service. Vamos a hablar el día de hoy de aire acondicionado. ¿Qué es lo más delicado del aire acondicionado? Lo más delicado es la limpieza del sistema. En realidad, en un carro lo más delicado es la limpieza. En el aire no es la excepción. Entonces les voy a hablar de las partes cuando deben de reemplazar una compresora, qué es lo que se tiene que hacer. Cosas de esas. ¿Están listos? No los escucho. Bueno, comentarios ya lo saben aquí abajito, ok, ahí les va. Algo muy importante en el aire acondicionado es cuando vas a reemplazar una compresora, sea nueva o usada, no importa, tienes que cambiar ciertas piezas. Se lo digo por experiencia. La gente comúnmente no sabe, dicen, ¿cuánto me cobra por cambiarme la pura compresora nomás? Y yo les digo, no te la puedo cambiar, no nomás es la pura compresora. Tienes que cambiar varias partes. Y ahorita les voy a decir también de eso. Ahorita voy a hablar, no de cómo hacerlo, nomás que hay que hacerlo. ¿Ok? Se dice, hay que limpiar las líneas por dentro, flush. Tenemos que limpiar lo que lleva enfrente. Ok, lo que lleva enfrente, como es como un radiador por dentro, hay que limpiarlo. ¿Que cómo es que se ensucia? Nomás para que vean, la bomba de gasolina tiene filtro de gasolina. Se ensucia y hay que cambiar el filtro, si no viola la garantía. En este caso es lo mismo, miren. Esta pieza, miren cómo se ve. ¿Quieren compararlo con uno original? Bueno, no original, uno limpio, se llama válvula expansiva. Hay carros que llevan este de orificio, o hay carros, o carros, trocas, lo que sea, que llevan un cuadro. Pero las dos hay que cambiarla, ya sea que tenga una o el otro. Siempre nomás tiene uno de los dos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve uno limpio? Este es uno limpio. ¿Se alcanza a ver? Este es uno nuevo, uno limpio, ¿ok? También tenemos que cambiar el deshidratador o dryer. Esta parte de aquí se va a tener que desconectar en el carro y son los que vamos a tener que sopletear las mangueras. Igual las de la compresora. Hay que sopletear, sacar toda la mugre que se pueda. ¿Qué sucede si no lo limpian tal y como les digo yo? A mí no me va a pasar absolutamente nada. Al que le va a pasar va a ser el dueño del carro. La mayoría de las veces el dueño del carro dice, tú pónsela. Y la otra persona, si no sabe, nomás la va a poner. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en realidad? También hay que echar el aceite. ¿Qué se tiene que hacer en realidad? La compresora. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya les dije, limpiar el sistema. Sacar toda la rebaba que tenga del sistema y usar ese líquido que ya les enseñé ahorita. Limpiarlo 100%, bien limpiecito. Con un piojito que le dejemos ahí, ¿qué creen que va a pasar? Ya sea su compresora nueva o usada, igual no les va a durar más de una semana. Se la van a dañar. Eso es lo común que sucede. Inclusive, si no haces todo lo que te dije, ¿qué crees? Viola la garantía. Y no te van a cambiar nada. Así de esas. Así de delicado es el aire acondicionado. Son pasos que hay que hacer. La mecánica es bien simple. Es del 1 al 10. Los pasos. Si tú te brincas del 5 al 10, te brincaste del 1 al 5, ¿qué va a suceder? A mí no me ganaste. El que va a perder vas a ser tú, con tu reputación, como lo poquito que sabías. Y el cliente se va a enojar. O tú, que eres el dueño del carro, ya sabes qué tienes que hacer ahora. Si te falla el aire acondicionado, hay un dicho que muchos se lo saben. No sé si se lo sepan ustedes. Un dicho, me gustaría que lo escribieran. A ver,
El que quiere ir, el que quiere azul celeste, hay un dicho que dice, a ver quién me ayuda a componerlo, nomás quiero saber qué tantos ven mis videos y de dónde son. Y si en realidad les sirvió este video y ustedes mismos se van a ahorrar mucho dinero, si supieran cuántas personas vienen que ya gastaron cierta cantidad de dinero porque no hicieron como debe haber sido. Muy triste. Bueno, los veo en un próximo video. Gracias a todos los nuevos suscriptos. Últimamente han estado entrando muchos. Gracias. Todos los sábados a las 7 en vivo. Nos vemos. Ya lo saben, yo soy Luis del Hate Service. No hagan cosas que no van de acuerdo a especificaciones. ¿Ok? No inventen con sus carros. Acuérdense el azul celeste. ¿Qué quiere decir al final? El aire es una necesidad, ya no es un lujo. Entonces, cuiden sus carros, cuiden el ambiente, la ecología. Nos vemos. Luis, tú le dijiste que por servicio, como hay 30 años de experiencia ayudando a la raza latina. ¡Ánimo! Hasta la vista, baby. Bye.